La tercera edición de la Vuelta a la Esmeralda Oriental, que debía realizarse el fin de año. A pesar de una lluvia pertinaz, con mucha emoción se dio este domingo 24 de enero. ¡Listo con la banderola a cuadros para la largada! ¡Atención! ¡Atención país! ¡Atención desde marcas! La largada de más de 600 ciclistas en diferentes categorías fue desde el Parque Central de Macas para recorrer hasta 50 kilómetros. El concejal Andrés Noguera dio la partida con la banderola a cuadros. Aquí vemos a la categoría élite de varones. ¡Tres, dos, uno! ¡Se fueron! ¡Sale entonces el primer grupo, la primera categoría! De élite varones, ruta 50 kilómetros. Mientras vemos la partida de otras categorías, dialogamos brevemente con el ingeniero Juan Hualpa, uno de los organizadores. La organización de la tercera vuelta a la Esmeralda Oriental, tercera edición, la clásica de fin de año, es organizada por el grupo Morona Team, conformado por cinco compañeros ciclistas de esta ciudad, encabezado por la compañera Janet Mogrovejo, Luis Barriga, José Lozada, Ricardo Bacasela y quien os habla, Juan Hualpa. Formamos el Morona Team, que estamos ya organizando en la tercera edición, con el auspicio de importante del gobierno municipal del Cantón Morona en la persona del ingeniero Franklin Garza, la prefectura en la persona del señor tecnólogo Rafael Antune y demás instituciones de la ciudad que nos están auspiciando, tanto privadas como públicas en este evento. En esta edición hemos contado con más de 650 ciclistas que están participando en la zona de partida. Un evento de trascendencia a nivel nacional, convirtiéndonos en una de las mejores ya prácticamente competencias a nivel nacional en ciclismo de montaña, modalidad cross country, maratón. Reconoció que con la pandemia el ciclismo ha tenido un crecimiento muy grande. Así es, el ciclismo de montaña especialmente ha tenido un auge en estos momentos, ya que es un deporte al aire libre, se practica en forma individual, evitando el contagio y prácticamente con la naturaleza, al fin, sin importar la lluvia, el sol, porque para el ciclista de montaña no existe eso. No importa si esté haciendo sol, esté lloviendo, esté nublado, esté lodo, es mucho mejor para ellos estar en la pista recorriendo. Atentos, aquí está nuestra juventud, novatos, de todas las edades, pero novatos. Todos llegaron mojados y hasta enlodados, pero felices. Así fue el acto de premiación en todas las categorías. Quinto lugar entonces, Roberto Cueva con el 501. Cuarto lugar, Cristian Vladimir Belín. Tercer lugar, podio 3, Eduardo Rosa Sigüenza. Segundo lugar, Fran Fuentes Rivera. ¡Alza las manos! Y en primer lugar, Juan Diego Atamey. Gracias por su participación. Bien, bien. Los flash y las fotos de recuerdo. Tercer lugar es Aura Castillo Arteaga. Segundo lugar, Jessica Alejandra Cosa. Primer lugar, Betsy Román. Cuarto lugar está Mayra Morejón. Quinto lugar está Shirley Lozano, pero no está presente. Sin embargo, los premios los entregará los organizadores ya en el transcurso de estos días. Gracias, el aplauso a todos. Muchísimas gracias. Vamos con la premiación Novatos General Masculino. Atención, podio 5, Manuel Mocha. Podio 4,
Michael Timias. Podium 3, Alexandre Casa. Podium 2, Luis Barreno. Podium 1, Julio Paneluisa. Vamos con la premiación de novatos general femenino rápidamente. Katy Montero, primer lugar. Sandra Maca, segundo lugar. Cintia Sánchez, tercer lugar. Mayra Spin, cuarto. Y María Sangurima, quinto lugar. Muchísimas gracias. Master D, quinto, a ver, podium 5, Edgar Zúñiga. Podium 4, Galo Astudillo. Podium 3, Ramiro Quintana. Podium 2, César Monsalve. Podium 1, José Cabrera López. Bien, culminamos la premiación de la ruta 30 kilómetros. Nos vamos con la premiación ruta 50 kilómetros. Categoría, parejas mixtas. Quinto lugar, Marco Quise, Carmen Chafla. Cuarto lugar, pareja, Soledad Zungui, Cristian Siguango. Me imagino que no está todo el apellido completo. Tercer lugar, Daniela Toapanta, César Casa. Segundo lugar, Alejandro Armando Machuca. Primer lugar, Patricia Rodas y Álvaro Tello. Dice el más viejo, bueno, queremos decir más viejito. Pero felicitaciones, así es el ejemplo para todos. Muchas gracias, un ejemplo. Marcelo Cabrera. Marcelo Pascual, podium 5, Marcelo Pascual. Podium 4, Iván Bravo. Podium 3, Fausto Juncha. Podium 2, Estanislao Vargas. Podium 1, Luis Machuca. Gracias, ahí está la foto del recuerdo entonces. Master C, podium 5, Miguel Conde. Podium 4, Ángel Tenezaca. Podium 3, Juan Navarrete. Podium 2, Galo Jara. Podium 1, Dani Motoche. Primero la foto, luego champán. Vargas. Podium 4, Giovanni Gavidia. Podium 3, Jorge Caiza. Podium 2, Fernando Toala. Podium 1, Jorge Brito. A propósito de Jorge Brito, es el organizador para el próximo 30 de enero de la competencia de ciclismo de aventura Cacaran Campuntin. Podium 5, Christopher Morocho. Podium 4, David Lema. Podium 3, Josué Rodríguez. Podium 2, Daniel Andrade. Podium 1, Alexis Villegas. La fotito del recuerdo, categoría juvenil. Vamos con la categoría élite varones. Jordan Masaquiza, podium 5. Cristian Cabinagua, podium 4. Luis Alguero, podium 3. Luis Barriga, podium 2. William Tobay, podium 1. Que se pongan para la foto primero, amigos. La fotito, eso, la fotito. Vamos, aventureros varones. Quinto lugar, Julián Barros. Julián Barrios, podium 5. Podium 4, Víctor Caiza. Podium 4, Víctor Caiza. Podium 3, Segundo Flores. Podium 2, Alexis Morales. Podium 1, Mauricio Naranjo. Ahí está, arriba señores, arriba. Gracias amigos. Eso, el aplauso de todos. 5, Vanessa Mariño. Podium 4, Rebeca Piallos. Podium 3, Lisbeth Carvajal. Podium 2, Silvia Rojas. Podium 1, Carolina Rodríguez. Aventureras Damas. Podium 5, Erika Quintana. Podium 4, Jenny Oña. Podium 3, Daniela Pulesio. Podium 2, Daniela Machuca. Podium 1,
la ganadora de la Vuelta a Colombia, desde Riobamba, ganadora también acá en la tercera edición de la Vuelta a la Esmeralda Oriental, al escenario, la ganadora de esta categoría de litidamas, Miriam Núñez Padilla. Arriba, arriba todos. Eso, esa es la foto del recuerdo. Palabras del licenciado Andrés Noguera. Maca, ciudad deportiva y turística, siempre les va a recibir con los brazos abiertos. Sandra Marlene González, Exprésate Morona, Santiago.